Este es el último encuentro de la capacitación Títeres y Habilidades Sociales que se viene realizando a través de la Red Preventiva Comunitaria de Fundación Nuevo Comodoro. Es una capacitación que duró 8 encuentros en total, donde se trabajaron dos técnicas, el títere bocón y esta última que es el libro escenario con historias que tienen como eje habilidades sociales que las mismas docentes fueron seleccionando. Cada una selecciona la habilidad social eje, digamos, de la historia en base a sus vivencias en el aula. Siempre hay alguna preocupación o alguna experiencia con algunos alumnos. Y bueno, me interesa a mí trabajar esto de la escucha activa porque hay chicos a los que les cuesta mucho escuchar. O bien esto de no entrar en peleas. Y creo que es muy interesante que cada una, desde su propia vivencia, desde su subjetividad, pueda elegir y desarrollar estos temas con personajes que, bueno, son animales o son situaciones que son fácilmente, digamos, digeribles para los chicos chiquitos y muy atractivas visualmente, ¿no? Entonces, yo pienso que esto realmente puede funcionar bien y que es más, es una herramienta que se puede desarrollar más allá incluso de las habilidades sociales. Ya se les ocurrieron varias ideas más para implementarlo, entonces, bueno, creo que ha sido altamente positivo. Súper agradecidas por esta oportunidad que nos ha brindado Fundación Nuevo Comodoro, donde nosotras como educadoras estamos abiertas a nuevos aprendizajes y a través de esta capacitación sentimos que cargamos nuevos recursos a nuestra mochila diaria, donde cada problemática que se nos presenta, nosotros vemos una manera más fácil, más enriquecedora de poder afrontar todas estas problemáticas y por ahí a través de estas habilidades sociales y el recurso tan importante como son los títeres, podemos llegar a nuestros alumnos. Realmente fue enriquecedor porque no solo descubrimos las posibilidades de los títeres de varilla y poder crear estos cuentos con estos libros maravillosos, sino que también desarrollamos nuestra creatividad. Cada una de nosotras pudo ponerle su impronta personal. Hubo mucha apertura de parte de los capacitadores, de Mariana y de todo el equipo, porque nos alentaban y nos guiaban en este proceso maravilloso de crear. La experiencia, la verdad que muy, muy interesante. Es una técnica que nos ayuda a nosotros como docentes para poder detectar aquellas cosas que de otra manera, con los chicos quizás no podríamos llegar. Hemos visto que con los títeres muchas veces los niños se expresan de mejor manera que hacia el adulto o hacia la persona física. Tiene en la sala muchos materiales, muchos títeres, pero uno es como que los tiene guardados y los usa muy poco, ¿no? Pero bueno, y con este taller pude ver que la verdad vale la pena poder mostrarle a nuestros alumnos esto, ¿no? Que uno no han enseñado acá, ¿no? Y poder trabajar en la sala con estas herramientas, ¿no? Con los títeres. Así que la verdad sí, me llevo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para poder trabajar dentro de la sala. Pude descubrir que yo puedo crear y que es válido lo que yo hago y que hay esa beta en mí de poder cada vez más hacer cosas más maravillosas. Eso es lo que me llevo de esta capacitación hermosa en la que he participado. Nos pareció interesante, principalmente por ahí la temática que tiene que ver con la prevención en adicciones, esto de que tenemos que tener en cuenta que las adicciones es un abanico muy amplio, donde hoy estamos inmersos en esta tecnología que por ahí a todos nos lleva y poder empezar a plantearlo, a trabajarlo con los niños desde pequeñas edades es algo muy valioso y entonces lo que nos llevamos son muchas riquezas. Ha sido una experiencia intensa. De mucho trabajo, también hubo un importante marco teórico en el que se está sustentando toda esta actividad. Y bueno, ya hemos visto que ellas pueden probar esto en el aula, han ido haciendo pequeñas intervenciones, lo que les va dando también seguridad de cómo utilizar este recurso. Así que más que nada eso, la ilusión siempre de que estos recursos sirvan, de que se multipliquen y de que se pueda seguir adelante.
este miércoles de cierre del taller de títeres y habilidades sociales, lo primero que quiero es agradecer a la Fundación Nueva Comodoro por haber confiado en nuestra comunidad, fundamentalmente en la Municipalidad de Rodatili, y nosotros hemos puesto todo el corazón y el tiempo y el acompañamiento para que en cada uno de estos talleres, que la verdad que, que he participado personalmente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a veces con mucha preocupación, porque he sentido lo que sienten también las maestras jardineras que se estaban capacitando en los problemas que conviven en el aula, pero cómo el desarrollo a través de los títeres pueden llevarlo a resolver alguna problemática, y no solo a un niño, sino a un conjunto de niños. Especialmente también agradecerle a Mariana su profesionalidad, realmente es no solo profesionalidad, también su corazón, porque creo que ponía en cada momento, algo más de ella, ¿no? Para cada títere, para cada momento en que se armaba un títere o un cuento. Así que me queda decirles gracias. Me he sentido como en mi casa realmente, porque es muy cómodo trabajar acá. A varias de las docentes las conozco por las funciones de títeres que hacemos en las escuelas, pero otras no, y se hace un grupo muy lindo. La comunicación que se da es muy interesante, el ambiente que se genera a través de estas prácticas también es un ambiente amable, en el que es posible reírse, divertirse, conversar. Y bueno, creo que sí es un espacio en el que me he sentido bien, y en el que pienso que también puedo seguir desarrollando muchas propuestas más. Este taller tenía algunas expectativas que tenían que ver con poder brindarles a las docentes herramientas, y hoy, habiendo concluido la experiencia, creemos que se superaron esas expectativas, que fue posible brindarles herramientas, pero también autoconocimiento, posibilidades, oportunidades para hacer cosas nuevas, y que fuera esas cosas nuevas redunden en mejorar los aprendizajes que los chicos tienen en cada una de las salas. Me parece que lo que podemos resumir es que le pusimos muchas expectativas, pero que el trabajo de las docentes y su compromiso las hizo superarlas. Así que le damos las gracias a todos por haber participado y por el compromiso que demostraron.